I avui a Catalans pel món. ¿Com ha estat la teva arribada a Madrid? Muy bien. Ninguna queja, no solamente la mía, sino del resto de compañeros. Sí que es cierto que hace poco nos hemos enterado que nos quieren ubicar en un sitio extraño, ¿no? En el gallinero. Queremos estar a vuestra altura. Poco acorde a nuestra representatividad parlamentaria. Realmente escandaloso. ¿Et sents realment en un país veí? Cuando decimos que el Estado español es un Estado vecino, es a tenor de los resultados del 27 de septiembre, a tenor de lo que se está haciendo en Cataluña. Ni más ni menos. Lo digo desde el afecto, desde el respeto, incluso desde el cariño. ¿Creus que existeix catalanofobia? Más que la pregunta si existe catalanofobia en según qué cadenas estatales o no, es hasta qué punto se hace. ¡Toma, toma, toma, toma! Yo creo que es algo sabido, no solamente en medios de comunicación o en según qué medios de comunicación, también desde según qué partidos políticos, ¿no? Cuando el Partido Popular puso unas paradetas para recoger firmas en contra del estatut, aquello era catalanofobia pura y dura. Cuando Ciudadanos van contra la inmersión lingüística, es catalanofobia pura y dura. Sin tapujos. Y cuando surge Canal de Televisión, pues aquí llaman golpe de Estado. Lo que sucede en Cataluña, pues es catalanofobia pura y dura, ¿no? Los catalanes tienen comportamientos nazi. Yo creo que de todas las cosas que nos llaman, por simplemente votar diferente a lo que ellos les gustaría que votáramos, la más miserable de todas es utilizar el término nazi. Más que nada porque los nazis asesinaron a 6 millones de personas. Por respeto a ellos, habría cosas que no deberían decirse ni siquiera permitirse. Desgraciadamente es que parece que da por un lado audiencia y por otro lado votos, ¿no? O así ha aparecido en algún momento. Quan vas a les tertúlies de 13TV, com et tracten fora d'antena? Debo decir que las cadenas de televisión a las cuales he asistido, 13TV, etc., a mí siempre me han tratado muy bien fuera de cámara. Perdona, pero sí. Yo creo que ellos tienen muy interiorizado el sentido del espectáculo. Es totalmente condenable algunas de las cosas que dicen en antena. En cuanto a trato personal fuera de cámara, debo decir que a mí no me han tratado en ningún caso ni mal, ni mucho menos. Explica'ns alguna anécdota. El primer o segundo programa, no recuerdo, cuando ya acabamos, se apagaron las luces y se levantaron de golpe todos los tertulianos, que eran 5 o 6, que no estaban muy de acuerdo conmigo. En ese momento te preguntas qué va a pasar, porque venían hacia mí todos. Pero no, me felicitaron y le dijeron al presentador, a Carlos Cuesta, que a ver si me lo iban a invitar porque había dado mucho juego. No dudo. ¿Qué sents quan es fiquen amb el teu cognom? Que si solamente tienen ese argumento, pues el problema es suyo. Es tu problema, no el mío. Sí que es cierto que lo entiendo perfectamente. De hecho, en Twitter, por ejemplo, yo creo que no hay semana en la cual no me enlacen el significado de la RAE, de mi apellido. Bueno, ojalá se leyeran el diccionario para otras cosas también, como por ejemplo democracia. ¿Pero esto qué es? ¿Qué respondrías a estas paraules de Pepe López? Pepe López. Los del PSOE siguen mendigando el voto de esta mierda de gente. Si mierda. Se los prestó. Está muy enfadado. Republicana, a otro partido que llega aquí su representante, un tal rufián, una cara de gilipollas, el fulano. El clásico vómito que lo ves y te dan arcada. No estoy aquí en un país extranjero. Soy diputado, soy congresista, pero de un país extranjero para reivindicar mi país y tal. Me alivia no gustarle a Pepe López, físicamente por lo menos, ¿no? Yo creo que se descalifica solo, ¿no? Está muy enfadado. Bueno, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de enfadar a según quién. No me lo tomo como algo personal, ¿eh? Yo creo que se enfadan igual con todo aquello que no les gusta. ¿Y qué respondrías a Jiménez Los Santos? Droga dura. Este sí que es droga dura. Ayer tuvo lugar un debate en Cataluña entre candidatos catalanes. Se ha dejado el flequillo también. Tres o cuatro de muy buen nivel. Y luego el rufián este, el chiquilicuatre, es una cosa, pues eso, para hacer el payaso en las Cortes. No, no, este tío promete. Vamos a ver, rufián. La democracia en España la traen los franquistas. Esto lo hace mucho, ¿eh? No solamente conmigo, ¿eh? Rajoy. Deja que te diga una cosa. Gracias a eso tú no estás en la cárcel. Que es donde algunos te verían bien. O haciendo Gran Hermano, tirándote en parapente por el Montserrat. Que te vamos a ver eso y hasta edredoning en los sitios más insospechados. Este es un falso trabajador que dejó de trabajar poco para vivir del paro. Pero vamos, que le den. Bueno, yo creo que creer o decir, bueno, se lo cree, que la democracia la trajo
Franco, pues es desconocer un montón de cosas. Niñatos. Creo que Varoufakis tiene una frase que dijo a la Troika: recibo su odio con orgullo, ¿no? Yo, de la forma más humilde, parafraseo también a Varoufakis y les digo que recibo su odio con orgullo. Eso es un orgullo y satisfacción. Tens una forma peculiar de hablar. ¿Es buscada o natural? Para lo bueno, para lo malo, soy así. Mi forma de hablar es esta. Que yo tengo una primicia para algunos de ustedes. El 27 de septiembre ganó el independentismo. Un rap en plan chulo, ¿no? Ganó la opción de conformar una nueva república catalana. Alguien tan poco sospechoso de ser un antisistema, un rompepatrias como David Cameron, que quizá es más de derechas que Rajoy, es complicado. Ante una problemática similar, puso las urnas, hizo campaña por el no y ganó. Hagan el favor de respetar la democracia, por favor. Dicho esto. Muy bien, muy, muy divertido. Esto. Agradezco mucho a los compañeros que se hayan tragado todo ese discurso. Lo siento, de antemano. Muy divertido, dicho muchas gracias. ¿Qui creus que acabarà sent el proper president del govern espanyol? Ni idea, casi parece que nadie quiera ser presidente y nos acaben proponiendo a nosotros, ¿no? Que Déu ens agafi confessats. Lo que tenemos muy claro es que en Cataluña sí que hay un presidente y un gobierno. Segur, ya está fet. Y una mayoría social a favor de un cambio real, que es la conformación de una república, ¿no? Y eso es lo que venimos a defender. Vamos a darles una patada al culo.